Bien, seguimos con Digimon Battle Spirit 2 para la consola Game Boy Advance. Bueno, vamos a dejar, va a ser donde nos quedamos. A ver, quiero ver una cosita. ¿El idioma está bien? No, guardar, no. No, para. No, guardar, no. Cierto, quería ver una cosita. No iba a guardar los datos, no se preocupen. Como acaban de ver, aparecía Bokomon en la pantalla de guardar datos. Mirá, qué cameo. Pero que no aparecía, pero bueno, por lo menos aparece ahí. Pero bueno, la vez pasada había jugado con Casemón. Así que vamos a esta partida. Sí, bueno, estarían dos personajes más jugar. Ahora, si la vez pasada jugué con Casemón, ahora me tocaría con Beetlemon. Así que vamos allá. Vamos a empezar el primer combate contra Casemón. Vamos a ver cómo me va. Espero por lo menos pasarme de la primera sin usar continuos. Allá. Mirá. Allá, ahí. Bien, fuerte. Ah, no puedo hacer un doble salto. Ni tengo nada cierto. No podía hacer doble salto porque podía volar. Era por eso el personaje que volaba. Ah, pero mira, se me fue apretado el botón. El botón de saltar. Puedo caer más despacio. Cada personaje tiene sus propias habilidades. A ver su introducción. Allá. Ay, mira, puede evolucionar a Metal Kabutemon. Introducción. Mira. Tiene Metal Kabutemon. Sí, Beetlemon es la disevolución de JP. Se llamaba el elegido. El gordito. ¡Ay, ah, ya! Ay, sí, no sé cómo se llamaba, pero ay, puedo invocarlo. ¡Ay, me pegó! Tomá, mira. Por lo menos agarré las esferas rojas. Me giró. No sé cómo se hace. Debe haber una forma de conseguir de agarrarla. Ahí terminó el combate. A ver cómo me fue. Veamos. Ah, bueno, gané. Igual sí, se llevaba ventaja. Por ello es. Tapé. Contra otro Beetlemon. Me toca ahora. Ok. Uno rojo. Se va. ¡Ah! Toma. Se va. Mira. Y el rango no es perfecto.
rango perfecto, pero bueno, por lo menos algo así. Fumá, mirá, jaja. Metalca bute limón, Metalca. Se transforma en Metalca bute limón. Mirá, está bueno como, como ataca. Ahí está. Dale. Ahí va, esa. Ay. Vamos. Pero voy bien. Le gané, no se preocupen. 83-7. Bien. Siguiente, Kumamon. Me toca ahora. ¡Ay! Mira cuántas. Agarré. Ay, se me fue. Toma. Ay. Cógelo. Toma. Lástima que este juego, bueno, no es combate por energía, pero sí por el... por esfera, espíritu, algo así, como dicen. Llamado los combates, sí. Está bueno el juego, está bueno. Dale. Toma, bueno, le gané. Creo, sí, terminé el combate, por lo menos. 32 puntos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha parecido eso? Bien, ahora Lobomon. Sí, son 6 combates y después el jefe final. Es lo mismo. Pero vamos a ver. Pero hago siempre las mismas partidas para que vean más o menos cada personaje, para que vean cómo se juega con cada personaje. A ver. Lobomon, ay, bueno, ahí sí me pegó.
los combates son un poco distintos. Recuerda mucho al anime. Está basado en el anime, tiene sentido. Y también... Con Frontier también es de las pocas series de Digimon que se sitúan, que durante toda la serie se sitúan en el mundo digital. Eso es algo que muchas veces la tienen en cuenta. Muchas veces te dice, ay, no, Adventure es mala porque todo el tiempo en el mundo digital. No, esta serie lo hizo primero, que recuerden. El que no sepa eso es que no se acuerda, pero Frontier lo hizo primero. Esta serie, Digimon Frontier, fue la primera serie en ser todo en el que el 99% de la trama es en el Digimon. Recuerden eso. Para que no se olviden. Que ahí gane. Bien, vamos con el próximo ahora. Agumon. Pero en serio, Digimon Frontier es la primera temporada en el libro. Toda la trama es en el Digimundo. Muchos se quejan de que Adventure 20 es la primera, no. Dice que es mala por eso. No, mira, Frontier casi no se quejó por la versión. Yo no entiendo por qué. Nunca voy a entender por qué. La gente critica Adventure, bueno, porque es Adventure. Pero con esta serie como es Adventure no la critica. Parece a esta serie. Parecía, solo que con la diferencia de que, bueno, no es. Los elegidos no se convierten en. Eso es una cosa que estoy de acuerdo. Porque es. Fue casi toda la serie de Digimon van al mundo digital. La última. Bueno, van. No, no voy a dar esto. Fue un juego, un poco. Lo pienso. Poco de opinión. Ah, ya. Demon. Ahí se tira. Cae fuego. Toma. Toma. Va. Ahí va, una más. Va. Bien, y las 90 conseguí. Lo concentras nomás en el combate, en la mitad, cuando lo digo por la mitad. Próximo con Lewimon. Pero en serio, recuerden, gente, los que sean fans de Digimon, recuerden, Digimon Frontier fue la primera serie que se fue todo en el Digimon. Toda la historia va en el Digimon. Y Adventure no es la primera. Recuerden, hay gente que no lo sabe, pero nos indicaron que la última serie que salió, a lo cual la hablo, no lo sabe. No lo dice un experto, no lo sé, experto en la franquicia de Chinal. Solo todo personal.
Bueno, y ahora el jefe final, otra vez Crepimón. Vamos a ver cómo me va. Las partidas anteriores perdí varias veces. Vamos a ver qué tal con Santa Vida. Veamos. Veamos, vamos a ver si te puedo partir el culo. Que Crepimón con de una. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Bueno, algo es algo, pero me perdí todas las esferas. No, me voy a alejar, no quiero arriesgarme. Bueno, por lo menos ahí le hice daño. En serio, con ese agujero negro me jodió bastante. No te creo. No. Siempre lo mismo. No se puede. Siempre me hacen lo mismo, en todas las partidas igual. Ninguna he mejorado. No te creo. Ay, bueno, de nuevo. Pero en serio, este jefe. El Pimón lo odio en este juego. No. En serio, este agujero negro. Bueno, por lo menos. Veré ahí. Bueno, por lo menos me superé una. Bueno, no pasa nada. ¡No! Ah, bueno. Concentremos, a ver. Vamos, vení acá. No. No. Yo le pegué. Ahí está. Ahora no la puedo cagar. Pone naranja es porque sí. Me falta poco. No. No te creo. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Casi. De nuevo. Vamos, la tercera es la vencida. Vamos. Vamos, concentración. Voy a concentrar, no voy a hablar. Ahora. Abajo cuando me quiera pegar con la
piedras esas, bueno, voy a intentar. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Voy a guardarla. Bueno, bueno, me cubrí por lo menos. No. Ay, ya. Vamos. Está yendo peor. A ver, vamos de nuevo. Si no, bueno, si me tardo mucho, voy a hacer un corte. Bueno, cuando llegue a la última fase, bueno, lo pongo ahí, hago un save state o algo, no sé. Vamos a ver. Dios no se haga tan tedioso. Gané.
partida terminada. Encima con cada personaje que nunca jugué con uno de los personajes, siendo la primera vez que pruebo a cada uno de los personajes, es imposible. Bueno, casi imposible ganarle a la primera. Según tengo entendido, para poder desbloquear dos personajes más, que son ex Agumon y ex Lobomon, tengo que pasar el juego sin morir. Va a ser complicado, así que posiblemente sí, el siguiente video va a ser la última partida de este último log que haga. Por cómo voy, pasármelo con los 6 personajes, bueno, con los 5 principales y con Yowimon, me va a bastar ya. Así que no me voy a arriesgar. Pero bueno, lo que les puedo decir, pero en serio, este juego es más complicado que el Battle Speed Bullet. No estoy diciendo que la dificultad sea mala, pero es justa, sí, pero más complicado, a diferencia. El jefe final que animó me cuesta más que el jefe final de Battle Speed. El Mimón ya está confirmado que el juego sí, es más fuerte que el Mimón del juego anterior. Más fuerte todavía. Dicen que el Mimón es el mismo más fuerte de la franquicia, no están equivocados. El Mimón es más fuerte. Confirmado. Yo se lo digo. Si sale Lowimon, se lo puedo saber por haber perdido unas 3 veces, pero bueno, no importa. Pero bueno, nada, gente, lo dejamos por aquí. La siguiente parte va a ser la última posiblemente, así que espérenla, que no va a tardar ni llegar. Llegará el día siguiente, así que nada, nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime y no se peleen en redes sociales con gente random. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, cuídense. Bueno gente, esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi PayPal.me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video, ¿no? Gente, hasta la próxima. Chau.